Buenas tardes a todos, muchas gracias por la paciencia. Deberán de comprender que venimos desde lejos, pero ya estamos aquí y el licenciado Felipe Ledesma va a hacer uso de la voz en esta conversación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los medios de comunicación por estar el día de hoy con nosotros acompañándonos. Y bueno, para comentarles que el día 24 de marzo del 2013, hace unos días, un grupo de cuatro panistas, como se nos ha venido denominando en los medios de comunicación, anunciamos el inicio en Baja California del movimiento de renovación ideológica hacia el interior del PAN en Baja California, inspirados en las acciones que a nivel nacional han venido desarrollando el grupo de los seis exgobernadores panistas, entre ellos Carlos Medina Plasencia, Ernesto Rufo Appel, Alberto Cárdenas, Fernando Canales Clarión, Fernando Elizondo y Francisco Barrio. En ese anterior pronunciamiento hicimos una invitación abierta a todos los panistas libres de la entidad de Baja California a sumarse a este movimiento que en esencia busca recuperar el Partido Acción Nacional de los grupos de poder que actualmente lo tienen secuestrado. Pero a la vez se ha generado hacia el exterior y hacia la sociedad en general el movimiento de Ciudadanos Libres con Fernando Castro Trenti. El día de hoy, 2 de abril del 2013, nos llena de beneplácito anunciar a través de ustedes, los medios de comunicación de toda la entidad, a la sociedad de Baja California y en especial a los ciudadanos y panistas de aquí de Ensenada, Baja California, que un grupo importante de panistas, miembros activos del PAN, se han decidido en forma libre a sumarse a este movimiento. Atentamente, los cuatro. Y bueno, daré el nombre e introducción para cederles el uso de la palabra a nuestros compañeros. Se encuentra con nosotros Héctor Horacio Mellón Chávez, actualmente oficial mayor del gobierno del estado en Ensenada, miembro del PAN desde 1989, delegado de desarrollo social del gobierno del estado en su tiempo, el periodo de don Eugenio Elordui, en el periodo de Rufo, director de Corete en Ensenada y delegado de inmobiliaria del estado, también en Ensenada, área de influencia con grupos sociales y en colonias populares de aquí de Ensenada. Se encuentra con nosotros Reinaldo Magaña Magaña, miembro del PAN desde el 2001, invitado directamente por el licenciado Eugenio Elordui Walter en 2010, precandidato a diputado por el 15 Distrito Local Electoral, vicepresidente del Colegio de Abogados Manuel Gómez Morín de Ensenada, presidente de la Confederación Nacional de Silvicultores Productores Forestales de 2005 a 2010, organización de carácter nacional, actualmente presidente de la Comisión para el Desarrollo Rural, CODER, organización de productores rurales con presencia en 23 estados del país, ex vicepresidente de la Canaco de Ensenada, en el gobierno federal, jefe del distrito de La Zagarpa durante un año, concluyendo la gestión hace un mes, área de influencia del sector rural, la totalidad de los ejidos de Baja California, productores rurales en general. Se encuentra con nosotros también Adelita Padilla Atondo, miembro activo del PAN desde 1986, precandidata a regidora dos veces en el 98, en el 2004, precandidata a diputada por el 14 Distrito Local Electoral 2013, coordinadora de redes sociales de CEDESOE en la gestión de Eugenio Elordui y en el primer trienio de José Guadalupe Osuna Millán. Se encuentra con nosotros también Manuel Velázquez Verdugo, panista desde el 2001, excomisariado ejidal del ejido Sierra Juárez, excomisariado ejidal del ejido Laguna de Hanson, expresidente de la Asociación Regional de Silvicultores Región Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, en el 19 Ayuntamiento, director de Desarrollo Regional, área de influencia en el sector rural, productores ganaderos de todo el estado de Baja California. Se encuentran con nosotros también Elsa Susan Lucero Navarro, panista desde 1989, jefe de Defensoría de Oficio en Ensenada del 89 al 94, presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 95 al 99, empresaria del sector turismo, abogada, postulante y actualmente secretaria de vinculación con la Casa de la Cultura Jurídica del Colegio Manuel Gómez Morín. También se encuentra con nosotros Eduardo González García,
coordinador electoral 2009-2010, asesor jurídico del Cabildo del 19 y del 20, Ayuntamiento de Ensenada, y miembro activo del PAN a su vez. También se encuentra con nosotros el licenciado Nicolás Castañeda Carrillo, miembro activo de 20 años y trabaja en la Secretaría General de Gobierno, activista en todas las campañas de Ensenada durante toda su membresía. Y bueno, le vamos a hacer el uso de la palabra a nuestro buen amigo Reinaldo Magaña. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Formalizaré con lo siguiente. Los aquí presentes, todos miembros activos del PAN en Ensenada, en forma libre, el día de hoy nos adherimos al movimiento de renovación ideológica del PAN que en Baja California iniciaron el 24 de marzo del 2013, el denominado grupo de los cuatro, los compañeros que ya mencionó Luis Felipe y que son de Tijuana. Todos nosotros somos testigos de cómo el PAN al cual pertenecemos fue perdiendo la confianza y credibilidad que la ciudadanía de la entidad nos había venido otorgando en cada elección constitucional. Y como muestra de ello, la sociedad nos dio la espalda y perdimos en los últimos dos procesos electorales, el de 2010 y el de 2013. Estamos conscientes que esto se ha dado porque el ciudadano ya se cansó de las políticas públicas que se han aplicado en los gobiernos de Acción Nacional, sobre todo por las acciones de los actuales funcionarios públicos que tenemos en Baja California. Igual esto viene también particularmente de la última parte del último sexenio federal con Calderón. Resultó nefasto en perjuicio de la economía de los bajacalifornianos. Ejemplos: el CIABE, el control de dólares, la negativa a instaurar la zona económica estratégica, los gasolinazos, los incrementos en el gas, etcétera. Por lo anterior, nos adherimos al movimiento de renovación ideológica hacia el interior del PAN, que a nivel nacional encabezan los gobernadores Carlos Medina, Ernesto Rufo, Alberto Cárdenas, Fernando Canales, Fernando Elizondo y Francisco Barrio. Estamos convencidos que para que el PAN vuelva a servirle a México y a los bajacalifornianos, requiere cortar de tajo con las prácticas antidemocráticas y de intereses de grupos que se han enquistado en las entrañas más profundas del PAN. Que aún con los procesos de refrendo y depuración del padrón de miembros, los grupos de poder continúan manipulando la vida interior del PAN, y la única manera de corregir este cáncer es extirpando de raíz este mal. Coincidimos plenamente con lo declarado por el senador Ernesto Rufo, que es necesario que el PAN pierda. Que pierda el poder al que estos grupos se han aferrado los últimos 18 años, porque el PAN se apartó de la premisa fundamental que es el bien común. Vemos con tristeza que estos grupos de poder se han apoderado del proyecto de la gubernatura y prácticamente son los que en su gestión pública hicieron que el PAN entregara el poder a nivel nacional, propiciando su derrumbamiento. Por lo anteriormente expuesto, es que estamos convencidos que el verdadero proyecto de cambio que necesita Baja California se encuentra representado en la persona de Fernando Castro Trenti, ya que ha demostrado en su trayectoria política ser una persona de lucha por las causas legítimas ciudadanas y que además es un proyecto incluyente a las diversas formas de pensamiento y no se limita a la ideología de un solo partido. Por lo tanto, es un verdadero proyecto ciudadano. El día de hoy, todos nosotros, y haciendo eco al pronunciamiento inicial del grupo de los cuatro, convocamos a los panistas libres de Ensenada y de todo el estado que se identifiquen con lo que estamos exponiendo a seguirse sumando a este movimiento de renovación ideológica hacia el interior del PAN y hacia el exterior, fortalecer el movimiento Ciudadanos Libres con Fernando Castro Trenti. Muchas gracias, señores.
Podemos iniciar el truco. Adelante. Licenciado, menciona usted aquí el buscar procesos, métodos democráticos. El caso de la elección de Fernando Castro Kennedy no es un modelo de democracia, no es incongruente con lo que plantea. A ver, nosotros estamos hablando de que nos sumamos al proyecto de Fernando Castro, a la candidatura de Fernando Castro Trenti. No nos estamos incorporando al PRI, no estamos pretendiendo formar parte de un proceso, participar en un proceso de selección de candidato. O sea, ese es el candidato de ellos y con ese nos sumamos. Lo que estamos señalando categórica, enfáticamente, es que donde se ha presumido toda la vida de demócratas, de procesos libres, de procesos abiertos, es un verdadero cochinero que han estado manipulando tres o cuatro personas y se han apoderado del propio partido para su beneficio personal y brincan de uno a otro. Y estamos los panistas participando en procesos, hacemos todo lo que el librito, lo que las normas internas del PAN dicen, todo lo hemos ido cumpliendo. Y ya cuando tienes el 99% y solamente falta el registro, te cancelan procesos y vienen las designaciones. Y no me refiero solamente a 2013, 2010 y anteriores. Entonces, ¿dónde están las banderas democráticas? Eso es lo que estamos señalando. ¿Quiénes son los que tienen secuestrado al PAN? Me refiero al grupo de poder, tienen nombre y apellido. ¿Quiere decir que actualmente el PAN es un partido de simulación democrática? Esto es coyuntural y es hoy, aquí y en Baja California. Están perfectamente identificados. En este momento nosotros nos estamos sumando con Fernando Castro Trenti. No quiero mencionar los nombres, pero son cinco en Ensenada. ¿Apellidos? ¿Sí? No, son cinco perfectamente identificados. Entonces, ¿por qué no menciono los nombres? No es el tema. El tema es sumarnos con Fernando Castro Trenti y los motivos por los que los estamos haciendo, ¿no? ¿Coincidencias por parte del grupo que se manifiestan a favor de Castro Trenti? ¿Coincidencias con el PRI? Bueno, la doctrina. La búsqueda del bien común. Eso es fundamental. Y eso, miren, yo lo encuentro con los rojos, con los azules, con los amarillos, o sea, el común denominador, yo creo que es el bien común. Entonces, es coyuntural. Sí. Pero hablan ustedes de un movimiento de renovación ideológica, de lo del PAN. ¿Lo lograrían sumándose a la candidatura de Castro? Bueno, es un movimiento nacional que no iniciamos nosotros, a donde ellos están exponiendo ahí muy claramente que a lo mejor se requiere un descalabro, un jalón fuerte para que se dé una sacudida. Hay que cernir y que queden los que tengan que quedar, porque los que están viendo sus intereses personales, en el momento en que no le quede jugo a la naranja, la van a soltar. Y bueno, pues entonces habrá que empezar ahora sí con la casa limpia. En este sentido, esta acción no corresponderá directamente a la expulsión de Acción Nacional hacia ustedes, y entonces el tema este de la renovación no quedará en el aire. Yo espero que no. Porque voy. Porque apuñaladas iguales, llorar es cobardía. ¿Sí? O sea, qué casualidad que ellos sí han manipulado, que han violado los estatutos, que se han burlado de los propios militantes del PAN, y a la hora que les hacen, con una soberbia grosera, y a la hora que les hacen una mala cara, como esto que estamos haciendo, se hacen los ofendidos y los dignos, porque con toda la hipocresía del mundo,
dicen que son los puros y sacrosantos. Entonces, si nos quieren expulsar, vale más que se vayan olvidando de eso, porque en los tribunales nos vemos y tope donde tope. No son los dueños del PAN. Se han apoderado, han manipulado y ahorita quieren aparecer como dueños del PAN. No, el PAN es una ideología, el PAN es de los panistas, no de esos que se han aprovechado, brincan de un puesto a otro y afortunadamente los panistas los están poniendo en su lugar, van y participan después de haber sido diputados y haber ocupado muchos puestos y luego a lo que caiga es bueno. Y qué bueno que la ciudadanía los puso en su lugar en el último proceso interno. Que intenten expulsarnos si pueden. En primer lugar, vamos a ser muchos y se me hace que no les va a alcanzar el papel. Y en segundo lugar, bueno, pues vamos empezando por el Pacto por México, porque aquí tenemos un pacto por Baja California. Y que le atoren. En el sentido, hace una hora entrevisté al presidente del Comité Directivo Municipal, el licenciado Alejandro Campoy, y en la entrevista que me otorgó, comenta que les ofrecieron dinero desde 30 mil hasta X cantidad. Es lo que acaba de decir, aquí lo traigo grabado al licenciado Campoy. Pues Campoy, háblenle, porque Campoy no me ha ofrecido ni un 5 y no, que me dé mis centavos. Parte de las prácticas del PRI es lo que comenta. Ah, por favor. No, a mí no me han ofrecido absolutamente ningún 5. Además, digo, no lo necesito. A ver. Digo, más bien, como lo hemos comentado a la prensa, de que se maneja eso. Y queremos decirles que, pues bueno, primeramente, la oferta de dinero se nos hizo por parte de los comités de campaña y por parte del PAN. Se han dado amenazas también por parte del PAN. Y como venía diciendo nuestro buen amigo Renato Magaña, no es el PAN. Es nada más un grupo de gente que se cree dueño del PAN. Y sí, a lo mejor van a tener que contratar una empresa porque no les va a alcanzar el papel de tanta gente que van a tener que, según ellos, expulsar. Y sí, a lo mejor estatutariamente tienen alguna atribución ellos porque dirigen al partido. Pero constitucionalmente tenemos derechos también y podemos seguir siendo del Partido Acción Nacional, y esa es nuestra intención. Y como lo hemos dicho, no nos vamos del PAN, eso que les quede muy claro. Al contrario, lo estamos haciendo por el Partido Acción Nacional, aunque estas ojos miopes, como el dirigente municipal de aquí de la ciudad, que tristemente hace esas declaraciones cuando es al revés. Ellos son los que nos han ofrecido. A lo mejor él no en lo particular, ¿verdad? No está enterado, pero la gente de más arriba es la que nos ha ofrecido para quedarnos dentro. Licenciado, en ese sentido, definitivamente creo que la sociedad va a pedir nombres. Hablan de 5 nombres acá, de arriba, queda en el aire, va a quedar un rumor. Creo que el tema de plantear quiénes, mira, son esas personas es importante. Aquí estamos hablando de personas, ¿verdad? ¿Ah? En la vida privada. Nosotros supuestamente un instituto. Así es. No, ustedes saben quiénes son. Podemos dar los puestos, pero no los nombres, porque muchos de ellos son amigos de nosotros en la vida personales y hemos compartido cosas con ellos. Pero en la vida política es otra cosa, hay que separar. La vida política. Y en esa separación, mira, por el bien de te voy a decir algo nada más. Hay una persona que es muy amigo mío, pero que participa en la política dentro del PAN y es parte de esas mafias de poder. Y no es entonces que eres los mismos juegos. No es los mismos juegos. Nada más que yo le digo a esta persona, eres mi amigo, porque hemos compartido una vida desde niños. Y vamos a seguir siendo amigos. Pero en la política estás jodido, maestro. ¿Y por qué no decir quién es? No, pues porque es mi amigo en la vida personal. Entonces hay que saber distinguir, hay que ser maduros lo suficientemente para distinguir entre una amistad y entre que la vida política ya estuvo suave. Hay que pintar la raya y decir, yo no comparto políticamente lo que tú estás haciendo. Y es una serie de gente. Entonces miren, de todo el PAN a nivel nacional, donde más está podrido y coinciden los 6 exgobernadores es en Baja California. Licenciado, cuando mencionan esto de que se suman a la campaña de Castro Frente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a cargar banderas? ¿Van a pagar? No, claro que no. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo de nosotros es un movimiento completamente ciudadano, libre. No nos vamos a poner una camiseta de algún partido en lo específico. Nosotros nos vamos a poner la camiseta de los ciudadanos libres.
que no nada más panistas miembros activos, sino organismos de la sociedad civil, entre empresariales y altruistas y territoriales también, que ya están cansados, pues, ¿no?, de que no hay liderazgos legítimos y auténticos, o que quieren que regresen algunos liderazgos del PAN, que algunos de ellos están representados aquí como Adelita, ¿verdad?, por ejemplo, que regresemos a ese bien común. El mismo Ernesto Rufo lo dijo hace unos días: el PAN ha perdido la esencia del bien común, se ha olvidado del bien común, y eso es algo que ustedes mismos lo ven y lo palpan en todas partes. Estarían ayudando al Partido Acción Nacional a perder. Así es. Yo tengo una pregunta. Ustedes convocan a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, su función es informarle a la gente. Pero no se puede informar incompletamente. Con eso se confunde la gente. Tiene que dar nombres, entonces, para que... Hay alguien aquí que no tenga de amigos, o sea, a unos de los, sí, porque, de los cinco, o sea, que van a discutir. Esa respuesta de los amigos es como seguir con las tapaderas, ¿no? Si ustedes hacen eso, pues van a ser parte de esas tapaderas. O sea, aquí nos están dando la rueda de prensa. Así es, aquí te estamos diciendo específicamente el dirigente estatal del partido. Así decirlo. Algunos dirigentes, yo no sé en lo específico del dirigente municipal de aquí, pero los demás dirigentes municipales. Estoy hablando de la dirigencia nacional del partido. Estamos hablando de que tienen un problema de crisis, que ni siquiera tienen una gobernabilidad en el consejo. No pueden decidirse para reunirse. Estamos hablando de gente ya en lo específico: el dirigente nacional del partido, el dirigente estatal del partido. Ellos son los responsables de todo esto. Y si detrás de ellos hay gente con intereses, que ellos están influyendo sobre ellos, pues también ya sabemos quiénes son: el comité de campaña del candidato a gobernador. Ahí están metidas esa gente. Licenciado, mencionado, usted ya ha recibido intentos de compra y amenazas. Así es. ¿Va a denunciar formalmente esto? No, no, porque vienen de sus amigos. No, no vamos a denunciar algo que realmente sabemos que no va a prosperar. No nos vamos a gastar pólvora en sopilote. Simplemente lo que queremos hacer es ver para adelante. Y el ver para adelante son 70 y tantos días. La ciudadanía no puede perder tiempo. Y lo que vamos a estar nosotros enfocados a hacer es a seguir diciéndole a los panistas inconformes con estos grupos de poder. Es decirles: súmense a este proyecto, porque es un proyecto ciudadano. Y como decía Reinaldo, el Pacto por México, ya, o sea, hay que quitarnos, no hay partidos. El Pacto por México es un tema muy importante que debe ser trasladado a Baja California. Pero si siguen estas mafias de poder gobernando otros 6 años, pues no vamos a ver ese Pacto por México, ¿verdad? En la cuestión esta, el mensaje hacia la sociedad, ¿quiere decir que es una derrota anunciada de esta alianza del PAN-PRD? Ya prácticamente con esto que convocan ustedes a los medios, prácticamente el mensaje es eso, ya están perdidos. Bueno, para nosotros es triste decirlo, pero nosotros vemos al 100% una derrota de la alianza del PAN en estos momentos, y vemos sin lugar a dudas una victoria de Fernando Castro Trenti en 70 y tantos días. Entonces, ya nada más termino con él. Dice que lo que van a hacer es estar llamando a los panistas a que se sumen a ustedes, a que se sumen a votar por Fernando Castro Trenti. Así es correcto. Si quieren abundar, nada más para cerrar, no puedo dar nombres de las personas que ustedes requieren, porque apoyé yo a los últimos dos presidentes municipales, los expresidentes municipales, ahí estuve con ellos. Entonces, bueno, pues yo no quisiera dar los nombres de ellos. El candidato que acaba de perder la sindicatura, bueno, yo no quisiera dar su nombre, porque yo apoyé a Félix Ojeda y ganamos ahí al 2-1, a donde los panistas pusieron en su lugar a cada quien. Entonces, esos dos, tres, bueno, hay otro que fue mi jefe en el último año, y bueno, pues sería incorrecto que yo lo mencionara. Si no va a dar los nombres, vamos a un rato hablando. Ahí está, ¿no? ¿No te has ido a curar con el otro? ¿No te has ido a curar con el médico? ¿Con cuál médico? Con el que te falta, el quinto. No, pues digo, él no ha aparecido. Pero por eso no digo nada. Otra cuestión es, les voy a poner un ejemplo muy claro, y ahora sí hablando más relajadamente. Muy bueno. Nos critican de traidores, ¿verdad?
Nos critican que somos lo peor del PAN, nos critican de que qué bueno que nos fuimos, nos critican de que no nos necesitan. Pues ¿cuándo nos han necesitado más que cuando necesitan el trabajo pesado? Y déjenme darles un ejemplo. Rodríguez Prats, ex miembro del Partido Revolucionario Institucional, su padre de los fundadores del PRI, una persona reconocida, ideólogo del PRI, brinca al PAN. Y en el PAN es nuestro ideólogo, es nuestro camino a seguir, es una persona respetada. Y ahorita que nosotros damos un brinco, y ni siquiera estamos dando el brinco a otro partido, simplemente estamos dando el brinco para ciudadanizar un proyecto que es el que la única opción es Castro 30 y nada más hay dos. Si hubiera 3-4 opciones, pues bueno, vemos, pero nada más hay dos opciones. Dentro de esas dos opciones está más ciudadanizado Castro Trenti. Entonces lo que les quiero decir es que nosotros, igual, yo soy panista, que nací en el partido mi papá de los fundadores, doy el salto y ahora soy el traidor. Entonces, yo creo que no se vale hablar así nomás por hablar. Yo creo que el dirigente debe de cuidar sus palabras. También déjenme decirles que es tanto la podredumbre de esto que un servidor, siendo partícipe de un proceso interno, se repartieron despensas de desarrollo social del Estado, se repartieron 500 pesos a cada una de las personas que necesitadas, que no tienen ni siquiera para comer, que al día siguiente todavía me siguen marcando: licenciado, no tenemos para comer el día de hoy, mi familia y mis hijos, que con 50 pesos que a veces les arrimo, comen hasta tres, les rinde hasta tres días. Entonces eso es imposible que estén usando a la gente de esa manera, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el resultado? Sacamos una encuesta, en la encuesta salía yo con 66% y mi contrincante con 14%. De esa manera está divorciada la relación del PAN, de los candidatos del PAN, del sistema PAN, con la sociedad. No los quiere afuera. Entonces, ¿por qué ese aferre? Es increíble que tanto talento que tenemos aquí deciden en las planillas integrar a las esposas de los funcionarios, de los mismos grupos de poder, y ahí están los nombres. O las hijas. O las hijas, exactamente, en el caso de aquí en Ensenada. Entonces, pues ya, de cuenta que lo están haciendo adrede también ellos, parece ser que ellos también quieren perder, ¿no? Entonces, si no se genera un acuerdo hacia el interior del partido para generar confianza y un solo equipo, pues mucho menos lo están mandando un mensaje que ni siquiera estás que estás divorciado dentro de tu casa. ¿Cómo van a salir afuera a querer armonizar con la ciudadanía? Pues claro que no. En el caso de Fernando Castro Trenti y de la alianza, cabe mencionar que ellos hicieron un esfuerzo de su primera etapa hacer un acuerdo hacia los interiores y que ahorita están en una etapa de ciudadanizar este proceso, y es por eso que estamos incluidos dentro del proyecto este de Fernando Castro Trenti, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a usted, y esa es una, o al grupo de aquí principalmente, más allá de las cuestiones personales, ya lo mencionaron ustedes? Juan Molinaro Casitas, en una visita que hizo aquí en Senada, estuve ahí presente, habla que el Partido Acción Nacional, en la mayoría, en toda la República, se olvidó de la ciudadanía. ¿Qué tienen que hacer? Mira, es como cuando alguien está enfermo, necesita una medicina para poder curarse. El PAN de Baja California, el PAN a nivel nacional, está enfermo. Y la única manera para curarse es de que el grupo que no cree en el bien común, que cree en su bien personal, que es las personas que están gobernando y que están controlando al partido, deben de restar poder a esa gente. ¿Qué medicina se le tiene que dar para que se reste ese poder? Es de que ya no estén dentro de las esferas del poder. ¿Y cómo se le puede hacer para que ya no estén dentro de las esferas del poder? Pues sacándolos, ¿verdad?, de ahí, y que no tengan poder. Y la única manera, la única vía, a menos de que ustedes me digan cuál es otra, es de que no estén los próximos 6 años ahí. Entonces la única medicina es votar en contra de la alianza que encabeza el Partido de Acción Nacional, lamentablemente, ¿verdad? Si quieren abundar algo. No, nada más hacer una aclaración. Mencionaste que actualmente soy el oficial mayor de gobierno. Sí, cierto, pero quiero aclarar que presenté mi renuncia oportunamente, ¿sí? Antes de estar aquí ante ustedes, presenté mi renuncia tanto por escrito como verbalmente ante el oficial mayor de gobierno. ¿Sí? Esa es la aclaración que quiero hacer. Si quisiera, breve participación. Muy buenas tardes.
Gracias por la oportunidad. Sí. Su nombre completo, por favor. Elsa Lucero Navarro. Soy abogada. Muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer término la oportunidad de expresar brevemente, para no robarles más su tiempo, y dejar más que nada en claro que aquí no hay por qué se genere ninguna suspicacia. No hay absolutamente ningún interés mezquino detrás de la decisión que hemos tomado. Hay un factor que nos une, que es la responsabilidad y el amor por México, que a muchos se les ha olvidado, que esa es la razón por la que la gente nos brindó la confianza en décadas anteriores, en años anteriores. ¿Y por qué debemos temer a una represalia? O a una acción que cualquiera tiene el derecho de intentar, que proceda es otra cosa. Si el escrutinio principal es el de la ciudadanía, todos nos debemos a la ciudadanía, más cuando participamos activamente en la función pública. No hay nada oculto. Yo sí quiero dejar claro, yo he estado por convicción en el partido y yo no quiero ser un testigo silencioso, más bien un cómplice de las cosas que he visto de cerca que se han hecho mal. Y tampoco vengo aquí a adornarme, no estoy en un afán protagónico. Yo siento que no todos tenemos calidad de líderes, pero sí quiero participar activamente en este movimiento muy serio que yo he visto de cerca. Antes de tomar la decisión, hice un análisis, tengo mis hijas, tengo mi familia, soy una persona responsable y me siento aquí ante ustedes con esa responsabilidad de que a mí que me juzguen, perdonando la expresión coloquial, pero me siento con esa honestidad para hablarles de frente y decirles que el principal motivo de participar en un proyecto que me parece serio, que me parece que es el idóneo para acercarnos a la ciudadanía y llevarles lo que necesitan, es esta decisión que estamos tomando. Y sí se necesita mucho valor para sentarse aquí y que nos pregunten, que a lo mejor hay algo turbio de por qué nos estamos yendo. Yo creo que están en su derecho de preguntar, pero el móvil principal es ese, el no ser cómplices de toda esa asquerosidad que se ha estado viviendo y que la gente, los ciudadanos lo hemos estado viviendo fuera. Entonces, quería hacer ese paréntesis para participarles, que en lo particular me uno a este grupo con toda la responsabilidad y lo hago de principio a fin. Yo estoy dispuesta a enfrentar cualquier situación. La pregunta, muchas gracias. ¿Consideran que en este sexenio del José Guadalupe Osuna Millán exista un gran desvío de recursos o un mal uso de los recursos? Mira, yo te puedo comentar algo. Así como en 1989, no nada más los panistas, sino los ciudadanos nos volcamos a un movimiento de cambio en Baja California y de alternancia, que fue la medicina, en estos momentos eso es lo que se necesita. El verdadero proyecto de cambio es el de Fernando Castro Trenti y se necesita la alternancia, claro que sí, porque lejos de los desvíos de recursos, porque eso se dan en todas partes, ya vimos el caso de Moreira, ya vimos los casos de allá en el sur, de en gobiernos perredistas, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Pero más que eso, yo creo que es lamentable de que veamos, por ejemplo, de que de un año, del 2011 al 2012, la pobreza en Baja California haya aumentado del 34 al 30. Pues imagínense, en otros 6 años con estos cuates en el poder, pues lejos de la ciudadanía están. Ahí vemos el secretario de Desarrollo Social, que lejos de hacer un desarrollo social integral, pues deja mucho que desear. En un solo año aumenta 4 puntos porcentuales y vamos a ese ritmo, va a aumentar 24% más la pobreza en Baja California. Y le echan la culpa a la migración. Pues cuando, si Baja California se caracteriza por migración y nunca los anteriores exgobernadores, sea del partido que sea, se andaban quejando de la migración. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a la migración, es muy fácil echarle la culpa a la crisis internacional. Tuvimos la crisis del 95, tuvimos la crisis del 82, y entonces yo creo que todos
es porque hace falta liderazgos que estén en el poder, que realmente estén casados con la ciudadanía, no con su interés personal. Por eso es de que aparentemente ustedes vean, pues, desvío de recursos, pues claro, le meten y le meten, no es negocio, pues aumentan el presupuesto de desarrollo social en un doble cada año, y la pobreza aumenta 10 o 4%, entonces quiere decir que no es negocio. Está subsidiando algo que se está yendo para la basura. Pero antes, cuando nuestros buenos amigos estaban en desarrollo social, hace 6 años, 7 años, hace 4 años, era un desarrollo social integral, pues armonioso, sensible, donde no nada más se iba y se llevaba la despensa a la gente que no tenía para comer, o el paquete de material o su piso, sino que se les daba por medio de un convivio, tan siquiera se bajaban del carro, ¿no, Adelita? Pero ahorita ni siquiera los líderes o los promotores se quieren bajar del carro, con una arrogancia total. Pues, o sea, es algo que no hay interés, pues, de parte de ellos de armonizar con la ciudadanía. Yo creo que tienen que regresar los panistas viejos de antaño, que realmente nos pusimos la camiseta, y ahorita pues hay de dos sopas nada más, ¿verdad? Entonces, la única persona que ofrece un cambio verdadero y una alternancia, pues es Fernando Castro Trente, y ahí es donde vamos a estar para cambiar las cosas otra vez en beneficio de los bajacalifornianos, por nuestras familias, por las familias de los demás. Es increíble que a cada ratito esté recibiendo llamadas de gente que se está muriendo de hambre, que son miembros activos del PAN, del décimo distrito. No quiero pensar cómo están la gente de San Quintín. Al término de la campaña, sumándose a la campaña de Castro Trente, y si llegara a ganar, ¿van a buscar a ustedes espacios en el gobierno, me imagino? Si somos invitados, en base a nuestra experiencia, con mucho gusto, claro que sí, ¿por qué no? Nos gusta la función pública, y si desde la trinchera que sea podemos seguir sirviendo a los ciudadanos, lo vamos a hacer, ¿verdad? Pues esa es nuestra responsabilidad, más que si queremos buscar, es nuestra responsabilidad. Le vamos a ayudar a Fernando Castro Trente a que en esos 6 años el Estado esté bien, pues vuelva a recuperar sus niveles históricos que tenía, por ejemplo, el empleo. Nunca habíamos tenido, en los últimos 6 años, el desempleo aumentó, la informalidad aumentó también bastante. Y ahorita, con unos programas que son como medicina de un mejoral, que te quita el dolor nomás de un día para otro o de unas horas, es lo mismo que están haciendo, están desperdiciando recursos, mejor que lo gasten en otra cosa. Entonces, por eso es de que se necesita un cambio, señores, porque hay intereses ya incrustados de que no tienen por qué hacerlo, no les interesa hacerlo, ¿verdad? Bueno, si quisieran allá, Adelita, ¿no? Okay. ¿Alguien más por allá, si quiere hacer uso de la voz? Nico, por allá, ¿no? Okay. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.